Hemos percibido que un limitante del proceso de paz este año ha sido la percepción por una parte muy grande de la población que el proceso no ha dado resultado. Hay una percepción que usted probablemente conoce de mucha precariedad, precariedad en seguridad física por el aumento de la delincuencia y también precariedad en lo socioeconómico, por el aumento del costo de la vida, por la situación de desempleo que sigue fuerte en el país. Creo que es muy difícil pensar en una paz si no existen mejores criterios para manejar fundamentalmente la economía de nuestros países, una economía que tiene que ser también parte de un proceso democratizador. Hemos visto que el proceso político ha ganado espacios democratizantes, pero el proceso económico no se ha democratizado y eso también tiene que esparcirse más. Precisamente frente a esta concepción de la paz como un proceso de bienestar general, yo enfatizo lo primero, que es la paz en sentido estricto, le llamo yo, o sea, el fin del conflicto armado, puesto que este segundo y gran desafío lo compartimos con muchos países que no tuvieron un enfrentamiento armado. Y a la par del cumplimiento de los acuerdos políticos, ha habido también una política gubernamental que fuera del alcance del control de los acuerdos de paz, ha afectado sensiblemente a los sectores de la población guatemalteca que han manifestado su descontento, su desafortunadamente incluso su incredulidad. ¡Ibuch! ¡Ya se me está bien! ¡Ti! ¡Quince!